Kermin Ortiz y soy el productor de Conciencia y codirector con Rafael Cruz y Armando Rivera. Inicialmente Conciencia comienza el 27 de octubre del 2005. Estábamos en un salón de clases normal, varios estudiantes, y dijimos, oye, hoy por la tarde vamos a grabar este corto sobre el embarazo, problemas que afectaban nuestra vida social. Pero sucede que pues cogimos la cámara de fotos, nos fuimos a mi casa por la tarde y comenzamos. En la fuente del colegio estábamos como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué historia nos vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que hicimos fue que nada, yo le dije, bueno, Nicole, tú vas a ser Nico, tú vas a ser Alberto y tú la vas a hostigar a ella con que quieres pedirle la prueba de amor y quieres que pues ella tenga relaciones contigo, algo pues que se da muy a menudo. Y ella pues se niega a esto. ¿Qué has pensado sobre la prueba del amor? ¡Alberto! ¡No me hables de eso! ¡Vas a seguir así! Llegué a mi casa, me senté en la PC, en la computadora y decía, contra, ¿cómo yo voy a editar esto? Me tengo que ir, tengo clases. Adiós, Alberto. Mira. Adiós. No sé. Comencé a pegar imágenes, a poner música. Yo te voy a ayudar y te voy a apoyar en eso, pero te tengo que dejar. Al otro día emocionados porque había buenos resultados y pues nos gustó bastante. Luego de esto, al otro día comenzamos a grabar, estuvimos así a lo largo de 6 meses, que fueron pues tediosos, fueron trabajosos, pero no lo vivimos, nos reíamos. Esto es una comedia. Y más cosas. Luego de esto, me encuentro con este cinematógrafo, se llama Rafael Cruz. Eso es lo que me debo. ¿Cómo es lo que te debo? Grandemente en este proyecto, y Armando Rivera, que siempre estuvo ahí, tanto en el primero como en el segundo, pero en el segundo pues me ayudó mucho más. La experiencia fue buena, crecí mucho, tanto como persona como mi experiencia como director, como camarógrafo, muchísimas cosas. Aprendí a hacer negocios, a vivir muchas experiencias que tal vez pues no hubiese vivido a esta edad que tengo, ni a lograr cosas pues que a lo largo de mi vida a esta edad pues tendría y lograría. En las grabaciones era difícil, ya que no eran actores, eran estudiantes. Era difícil controlarlo, era difícil parar la risa. ¿Qué pasa? Dale. ¿Qué hablan? Y dale. Era difícil controlar muchas cosas que pues tal vez pues no tenía la experiencia para poder controlarlas. Rafael me ayudó mucho, tanto como en la imagen de la película, en el look de la película, en la historia de la película, en todo lo que se llame conciencia de realidades de juventud. Esto Rafael puso una gran labor, inició muchas cosas en mí, tanto como a nivel profesional, el poder aprender mucho, muchas cosas. Igual que Armando Rivera, Bandy, aprendimos mucho. Y pues estoy muy agradecido con él y con mis padres, grandemente, con mis compañeros, con todas esas personas que de una forma u otra colaboraron conmigo, los auspiciadores, y le quiero dar gracias a todas esas personas y decirle, ¿cómo fue Conciencia? ¿Y cómo se grabó? Con una cámara de fotos. Ahora podrán ver. Ok, comenzamos. ¿Y que Nico te drogó con Alberto? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices? Dale. Esto es una comedia. ¿Te acuerdas? Dale. ¿Y que Nico te pasó con Alberto? ¿Te ha preguntado nuevamente su nombre? Nuevamente. ¡Mamá! Ok, dale. 1, 2. Ok, perfecto. Quédate ahí. Silencio. 1, 2 y 3. ¿Y qué, Nico? Cuéntame que hay con Alberto. ¿Te he vuelto a preguntar algo sobre la prueba de amor? Déjame gusto. Vale, nos fuimos cada otra. ¡Silencio! Los extras moviéndose. Muévete. Mari, no me des mucha cara, dale, vamos. Tíralo. Anyway, te gustaría comentar. Dale, tíralo. Va a caer por contra.
¿Qué pasa? Dale. ¿Qué hablan? Y dale. ¿Estás borracho? Una. Dos. Una, dos y tres. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué quieren? Dame dos vacas al día por Tony Cranberry. Mamá, ¿qué quieres? Dame dos vacas al día por Tony Cranberry. En esta película y en este reto teníamos muchas limitaciones. Una de ellas era el chip de la cámara CyberShot. Era un chip que solo tenía 6 minutos de duración de grabación y otro que tenía 11. Pero al iniciar la conciencia teníamos uno que solamente grababa 6 minutos y se nos hacía casi imposible el poder estar tanto tiempo grabando. Teníamos que entonces ir a la casa, vaciar la tarjeta, volver al sitio de grabación y así sucesivamente. Y, hey, solamente tienes que proponerte y... En el libreto también tuvimos muchas limitaciones. El libreto no fue especializado para una película grande, sino el libreto fue moderado para una película de jóvenes, no actores. Líneas más fáciles que nos pudieran facilitar la actuación al no tener tanta experiencia. Nos quedamos sin luz en la última toma. Esta no vas a pasar, esta es una maldición de conciencia. Aquí estamos temprano en la mañana para grabar la escena de la famosa conquista. De San Juan Aeropuerto. Ahí está Nico, la protagonista de la película, con Camín, la más niña de todas. Lo más importante y la enseñanza, aparte de lo que englosa la película, es que nosotros jóvenes, si nos proponemos algo o tenemos algún sueño, no encontremos las limitaciones, simplemente busquemos y tengamos la fuerza de hacer las cosas. Después que tengamos esa disposición, todo lo podemos lograr. Espero que les haya gustado y puedan ver el largo trabajo que no solo está ahí, porque pasaron muchas cosas que no se han visto, pero pueden ver que nos reímos, nos poníamos así, crispy, pero fue algo bueno y algo que nos ayuda mucho y vamos a vivir siempre con eso. Y es una imagen que nunca se nos va a borrar de nuestras mentes. Así que gracias por todo ese apoyo.